La ruta va a ser la de Asato. Y bueno, pues, estoy un poco, estoy un poco dolorida porque sé que esto no tiene nada que ver, pero lo diré de rápido. Hace unos minutos estaba, apenitas me salí del Zoom, no sé si conozcan ese programa de Zoom para tener videollamadas o videoconferencias. Cosas de trabajo. No sé si alguna vez les mencioné que empecé a trabajar como maestra de japonés y soy novata, de hecho soy de las más jóvenes ahí, me sentí como una niña, pero bueno, fue para tratar cuestiones del regreso a clases por online, por el maldito COVID, coronavirus. En serio, cuando me estaba acostumbrando a dar clases presenciales, me vienes a mandar a mi casa otra vez ahora en línea. Perdón, tenía que decir esto. Y estoy cansada porque duró 2 horas la conferencia. En explicar muchos puntos y también nos dejaron ahí trabajillos a nosotros los maestros. Y como que, adiós vacaciones. Pero bueno, dije, ok, ya acabó. Ya estoy en la compu. De una vez hace video y ahora toca el lamento. Y pues aquí estoy. Ya me estoy, me duele la espalda tanto tiempo que estar sentada. Pero bueno, aquí estoy. Así que vamos a darle duro para desestresarme, relajarme. No hay nada mejor que ver a gatitos humanoides. Aunque sería mejor si hubiera suculencia, pero bueno, darle duro. Estábamos enfrentando estos dos gatos y parece que este gato que tiene los ojos cubiertos es un sanga. Y Konoe, para ayudarle a Rai, va y lo ataca, y en eso nos quedamos, justo en el ataque de Konoe hacia ese gato sanga. Pues vemos qué pasa. Por el rabillo del ojo, vio al gato manchado saltar sobre él. Delante de él, el gato rayado sacó sus garras. ¡Oh, shit! Una fuerte conmoción le recorrió el hombro, a través de su cola, pero no tuvo tiempo de sentir dolor. No sabía lo que había sucedido, pero vio a alguien mordiéndole y agarrar y azotando lo que tocaba su mano, y garras azotando lo que tocaba su mano, perdón, no estoy saltando garras. Hubo un grito, pero no sabía si era el suyo o los otros dos gatos. De repente, una corriente fangosa fluyó hacia su pecho. El efecto de sus emociones de empatía se extendió a través de él. Se deslizaron en las profundidades de su pecho, como si hubiera respirado un torbellino de ellos. Se sintió horriblemente nauseabundo. Duele. Bueno, sería raro que no te doliera con hoy. Sobre todo, no sé con cuántos gatos vas a compartir empatía. Pobre de ti. Él tragó. No pudo respirar. Su visión, pensamientos y conciencia se abrieron y fueron enterrados.
¡Diablos! ¡Se nos desmaya! ¡Konoe! ¿Eh? ¿No, no se desmayó? Mientras se ahogaban estas emociones, de repente sintió que había nacido una luz y se había levantado. No, Konoe. Hay a veces situaciones donde ver una luz es malo. ¿Qué te puedo decir? ¡No sigas de la luz! Que no, creo que esta no es la situación. Oh, una canción. ¡Ah, la luz! Hasta yo la veo. Se me brilló hasta la pantalla. Ah, se me olvida que mis nuevos lentes tienen autorreflejante. Bueno, eso no sentí tanto dolor. La luz blanca se elevó dentro de él y se desbordó. Comenzó a escuchar los sutiles indicios de algún tipo de sonido. Una suave melodía fluía agradablemente. Por cierto, esta melodía de fondo suena muy bonita. Ya había jugado Lamento antes y realmente me encantó el soundtrack de este juego. Es hermoso. Esta era una canción. ¿Qué canción era? Se acordó del poeta. Lanzó una canción y luz. ¿El poeta? Ahora. Se sonaron a esos gatos con los que nos estamos enfrentando. Los gritos prácticamente golpearon sus oídos cuando volvió a la conciencia en medio de ese espacio en blanco. Como una ráfaga de viento, Ray cruzó su vista. ¡Eh! ¡Se acabó la melodía! Konoe cayó al suelo mientras sus ojos seguían el espectáculo. Pero este que tenemos aquí. Mientras estaba siendo abrumado hace un momento, Ray estaba sorprendentemente ahora en el ataque. Estaba luchando contra ambos gatos a la vez. Al arrinconarlos, empujó sus espadas en una pizca de preocupación. El sonido de la flauta se detuvo y el incesante choque de espadas lo reemplazó. ¿Le había pasado algo a Ray? ¿Había aplastado al sangre del oponente? No. Konoe sentía que Ray había ganado fuerza más allá de eso. Se le subió las cachao a Ray. Cachao, para los que no sepan, es un tipo de comida para gatos. Así le digo cada vez que veo a mi gatita, que mi Tirso hermosa, que ya es una gata anciana, cuando se pone a correr por todas partes y se pone en modo juguetona, siempre le digo, ya se te subieron las cachao. Por eso no puedo evitar pensar a Ray que se le subió la sketch. Pero que estos son hombres gatos. No da risa, va. A mí sí. ¿A dónde iba? Sintió que la expresión en el rostro de Ray había cambiado. Él tensó sus ojos. Ok, más que cachao, parece como que le entró duro a las gas. Tengo que censurarme esa palabra, pero creo que ya sepan a lo que me refiero. Él estaba sonriendo. Un escalofrío recorrió su espina. Incapaz de entender la situación, Konoe intentó ponerse de pie. El dolor recorrió muchas partes de su cuerpo, pero extrañamente no fue doloroso en absoluto. Sintió el poder surgir de lo profundo de su ser. Inadvertidamente miró por encima de su propio cuerpo, sobresaltado. Luz. Bueno, parece que esta luz es buena y no las que siempre te dicen que no vayas hacia ella. Hilos de luz fina y blanca lo rodeaban. Cuando miró de cerca, parecían estar a la deriva hacia Ray. Ah, o sea que la luz va hacia Ray. Ok. ¡Oh! La melodía regresa. ¡Wow! ¡Tenemos CG! ¡Escena! ¡Esto es!
Aturdido, Kono escuchó una débil canción. Ha de ser la que está sonando de fondo, ¿no? Más precisamente, la canción hizo eco desde dentro de él. Kono no sabía que cuando cantabas tu voz cambiaba a mujer. Porque esta voz parece femenina. Estaba lleno de la melodía y la luz, y su cola rígida se relajó. Rai caminó alrededor de los dos gatos con gran dignidad, como si estuvieran entintados. Más luz brotó dentro de él y luego fluyó fuera de su cuerpo. La canción que resonaba en sus oídos se intensificó. Esta era una canción de batalla. El pensamiento fue repentino. No se pronunciaron palabras. Pero de repente la letra comenzó a correr por su cabeza. Él estaba cantando. Cantando con una voz sin voz. Ah, caray, ¿cómo está eso? Que me pase el tip, ¿no? Digo, cuando quiera cantar y así tenga la confianza de que no le estoy arruinando el sentido del oído a las personas. Nada más decir. Los movimientos de Ray fueron indudablemente rápidos. Fluían continuamente uno tras otro, en un abrir y cerrar de ojos. Varios sonidos lo siguieron. Su falta de vacilación capturó los ojos de Konoe, fascinándolo. Se escuchan los trancazos. Finalmente, dos sonidos agudos parecieron detener el tiempo. Los dos gatos perdieron sus armas y apretaron los dientes, mirando con enojo a Rai. ¡Maldita sea! ¡Tsugai kayo! ¡Kite nezo! ¡Eran sonimos! Que yo no vi. ¿Están unidos? ¡No escuché sobre eso! Y aquí Rey habló, parece ser. ¡Kore de owaraseru! Terminaré con esto. Rai volvió a colocar la daga en su vaina y desvainó su larga espada. Perdonen, pero cada vez que escuche esta espada o vaina, ya no va a ser igual. Porque sigo un manhua yaoi. Claro está, tiene que ser yaoi. Un manhua yaoi sobre espadas y vainas. Bueno, espadachines y vainas, que cada espadachín busca su vaina. En este manhua, pues, son personas, ¿no? Ya sea la vaina o el espadachín. Y cada vez que escucho espadachín y vaina, me viene a la mente esta historia. Ya no puedo ver las espadas y las vainas de otra manera, ya no. Ahí me dejan comentario quién conoce ese manhua, que a mí siempre se me olvida el nombre. Pero siempre estoy al pendiente de la actualización de cada semana. Sigamos. No creas que esto se terminará. ¡Nigueta! ¡Huyamos! Ay, ya se les hizo así. Los dos de repente se giraron al mismo tiempo y saltaron al bosque de árboles. ¡Mate! ¡Esperen! No, Rai, no los digas, ya se fueron, ¿ah? Rai bajó su postura para saltar tras ellos. Pero en cambio, Rai se detuvo y se giró hacia Konoe. En poco tiempo, la presencia de los dos gatos había desaparecido. O sea que... nos hemos salvado. ¿Está bien dejar que se escapen? Omae wa mou shindeiru. Ah, no, esa no. Tú. Rai miró a Konoe. Sintió que la confusión parpadeaba en su ojo azul. Uta ga kikoeta. Omae kara. Escuché una canción proveniente de ti. Uta. ¿Una canción?
Una canción. Sí, todos lo escuchamos, pero sonaba a mujer con la canción de batalla. Eso le recordó que ya podía escuchar, que ya no podía escuchar esa canción. Los hilos de luz que rodeaban su cuerpo también se desvanecieron y desaparecieron. Ah, eso se vi genial en el CGI, con Noé así rodeado, toda esa luz, se vio todo bien imponente. Bueno, aquí Rey parece que está hablando, vamos a escucharlo. Atama no naka ni chokusetsu hibiite kuru yona kotoba no nai uta da. Totan ni chikara ga minagitta. Nemutte ita kiryoku o kaki okosareru yona kankaku da. Una canción sin palabras sonó en mi cabeza. Entonces, de repente, me llené de poder. Era como si se hubiera despertado una especie de energía latente. Korehodo no kouka ga aru to wa shiranakatta. No sabía que tendría mucho efecto. Ray entrecerró los ojos. Perdón, Ray entrecerró su ojo. Tiene uno, recuerden. Como si estuviera tratando de determinar algo. Omae. Masaka Sanga datta to wa na. Tú. Ay, ya me perdí, ¿dónde estaba? Ah, sí. Pensar que tú resultaste ser un sanga. Y aquí es donde todos nos quedamos con cara de... ¡Nani! ¿Éramos un sanga? ¿Sanga? ¿Él? Konoe no pudo dirigir de inmediato el significado de esas palabras. Pero después de pensarlo un poco, se le ocurrió. Estaba estupefacto. Un sanga. ¿Orega? ¿Sanga? ¿Soy un sanga? Y aquí Rai vuelve a hablar. Soda. ¿Moshikashite utatta koto ga nai no ka? Así es. Tal vez. ¿Nunca habías cantado antes? Incapaz de pensar mucho, solo asintió. Rai sonrió de lado. Ahí todavía no acaba de hablar. Ahí está. Zuibun to kichou na shunkan ni tachi atta mono da na. Nara dangen shite yaru. Touga toshite kanjita koto da. Omae wa sanga da. Es algo que parece presentarse en los momentos más valiosos. Un Towa puede sentirlo. Eres un sanga. Y Konoe. Ok. Konoe estaba sin palabras, incapaz de descifrar si se sentía feliz o asustado. Simplemente no podía creerlo. No parecía real. ¿Era un sanga? Sus orejas y la punta de su cola se erizaron y se entumecieron. Uso, daro. No puede ser verdad. Rai. Rai murmuró reflexivamente con una respectiva burla. Espera a que termine de proceder las letras y ahora sí. いずれ思い知るようになる。せっかく発露したその力、使わなければ損だ。手にしたくともできない連中は大勢いる。Te darás cuenta eventualmente. No usar ese nuevo poder es tu pérdida. Hay muchos gatos que quieren poder hacer esto, pero no pueden. 使うって、どうやって? ¿Usarlo? ¿Cómo? ¿Utao utatta toki no koto o oboete iru ka?
¿Recuerdas lo que pasó cuando estabas cantando? Cuando estaba cantando, recordó que los dos gatos se habían abalanzado sobre él, pero después de eso sus recuerdos fueron borrosos. Ni siquiera se había dado cuenta de que Ray estaba luchando contra ellos. Konoe sacudió la cabeza. Ray envainó su espada, su cola balanceándose de lado a lado. ¿Eso quiere decir que Ray está feliz? Bueno, si no me recuerdo de cuando llegué a jugar Lamento hace unos años. Bueno, prácticamente la primera parte del juego vi gameplays y luego terminé jugándolo. Ah, qué tiempos aquellos. Pero bueno, lo que yo recuerdo de eso es que un Sanga, casi no hay muchos gatos que puedan ser Sanga, son muy raros. Y ellos tienen la habilidad de que por medio de canciones aumentan el poder de su toga, que vendría siendo su compañero de pelea. O sea que las canciones que los Sanga cantan se les llaman canciones de batalla. Y esos aumentan el poder de ataque de sus togas. Así por lo que pasó aquí con Konoe y Rai. Konoe parece que en esta batalla despertó como Sanga. Y todo el poder, como Konoe quiso realmente ayudar a Rai, inconscientemente su canción fue hacia Rai, ayudándolo a aumentar su fuerza, y es así como pudieron enfrentar a los otros gatos. Pero creo que, si no me recordar más adelante, creo que lo dicen, cada Sanga es diferente, dependiendo de su forma de ser o no sé, sus canciones son diferentes. Bueno, al menos por lo que se escuchó, la voz de Konoe cuando canta parece de mujer. Pero bueno, hay mujeres que pueden cantar como hombres, o sea, haciendo voz muy grave, que incluso pueden cantar hasta canciones de metal. No sé si se han topado con eso. Igualmente hay hombres que pueden hacer su voz tan agudita que podrían creer que realmente son mujeres y no son. Así que bueno, supongo que no hay que ponerle mucha atención en ese aspecto de la voz que suena cuando Konoe canta. Pero bueno, yo solamente quería expresar mis opiniones, ¿no? Así que eso es lo que tengo entendido yo entre un Sanga y un Toga. Así que yo supongo que Rai, como Toga que es, ha de estar ahorita muy feliz porque se encontró con un Sanga, ya que son muy raros. Y Konoe apenas despertó, o sea que nunca ha tenido un compañero. Así que me imagino la cara de Rai de... ¡De aquí me agarro! Este Sanga va a ser mío. Ya le leí los pensamientos a Rai, por eso tiene su colita moviéndose de feliz, así como un menino emocionado, que ya encontró un nuevo juguete. Ok, no. Bueno, sí, pensando en la personalidad de Rai, al principio es así. Creo que al principio Rai ve a Konoe solamente como un tipo de como un tipo de arma, por así decirlo, objeto, que le podría ser fácil usar para enfrentar a gatos que tienen Sanga, que es un Sanga y un Toga, ¿no? Como pasó ahorita. Porque Rai iba perdiendo en la batalla. Pero una vez Konoe empezó a cantar, Rai les dio la vuelta a los dos. Y hasta los otros dos se miraron huyendo. Bueno, eso es lo que yo tengo entendido. Pero creo que en la ruta de Rai obviamente van cambiando. Porque pues, ya estando en la ruta de Rai, obviamente se van a ir enamorando, ¿no? Entonces su situación va a cambiar. Pero en esta ocasión no vamos a ir, ya saben, con la ruta de Rai. Iremos con la de Asato. Asato, supone que mi plan es ir contigo. ¿Dónde estás? ¿No te he visto desde aquella vez que huimos de Kira? ¿Dónde se fue Asato? ¿Quién sabe? A ver si sale más adelante, porque ni siquiera en la traducción ha aparecido Asato. Y estoy más adelantada de la traducción. En fin, pues hasta aquí lo dejamos, cachurritas. Para las que sean nuevas viendo Lamento Beyond the Void, tienen alguna duda, no duden en comentarlo en los comentarios de este video. Y para los que ya lo vieron, pues sigan disfrutando. O si quieren aportar algo, adelante. Me retiro. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana. Y nos estaremos viendo hasta la próxima. ¡Matane!